Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de la radio y televisión del Poble, El Altavoz, El Altaveu. Como sabéis, no sé si lo habréis oído o sabéis a través de las redes, pero porque los medios de comunicación no lo dicen, ¿no? Pero se está intentando llevar a cabo, y de hecho se va a llevar a cabo, una consulta popular en la cual la población tenga el derecho de decidir si prefiere monarquía o república. Para ello, tenemos hoy aquí con nosotras y con nosotros al portavoz de la plataforma de la consulta popular por monarquía o república, José Manuel García. Muy buenas tardes y bien hallado en la radio y televisión del Poble. Hola, buenas tardes. Nada, ante todo agradecer al compañero Vicent Manel, de Puzol, que nos dio el contacto de usted para poder llevar a cabo este programa, que para nosotros la intención más importante es hacer de eco, de cadena de transmisión a este mensaje, para que todas y todos sean conocedores de que esta posibilidad existe y que cómo pueden afrontarla y llevarla hacia adelante, ¿no? Vamos a empezar a desmenuzar un poco y a dar a conocer a la gente que nos esté viendo, decir que podéis participar a través del hashtag por Twitter y por el chat de YouTube en directo, pondremos los mensajes, pero vamos a empezar pues a empezar a desmenuzar y a tratar de trasladar a todas, todos que nos estén viendo, cómo nace, ¿no?, esta plataforma y cuándo sale la chispa en la cual llevar adelante esta consulta popular. Qué mejor que tú, José Manuel, para poder contarnos. Sí, bueno, la plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República se creó en una asamblea en octubre de 2019. Esta iniciativa popular nace de consultas, fundamentalmente consultas Monarquía o República sectoriales que se desarrollaron en 2018 y 2019, fundamentalmente en las universidades, pero también en distintos municipios, distintos barrios y distritos de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades. Partiendo de esa referencia de consultas en universidades y consultas en diversos territorios, pues diversas organizaciones y colectivos nos encontramos en una gran asamblea que tuvo lugar en octubre de 2019. Acordamos convocar o mejor dicho, acordamos en primer lugar constituirnos en plataforma Consulta Popular Estatal, Monarquía o República, y decidimos convocar esta consulta que inicialmente le pusimos la fecha del 9 de mayo de 2020. Llegó la pandemia, llegó el COVID y la situación sanitaria que nos impidió realizar la consulta estatal en la fecha que teníamos prevista. Y posteriormente, en diversas asambleas, fuimos aplazando la fecha y finalmente, en septiembre,
en septiembre de 2021, en una nueva asamblea, decidimos poner una fecha definitiva, que es el 14 de mayo de 2021. En esa fecha va a tener lugar esa gran jornada de democracia participativa, de participación popular democrática, en el que la gente, todo el mundo que quiera participar y acercarse a una mesa de votación, podrá elegir, podrá pronunciarse entre estas dos opciones, monarquía o república. Así es. De hecho, vamos a ver un vídeo en el cual, pues, se hace eco de lo que nos está trasladando, ¿no? Esa realidad, ¿no? Que ya estaba convocada en su momento, pero por la situación de la pandemia, pues se tuvo que aplazar, ¿no? Es importantísimo también que la gente sepa que se va a llevar a cabo, que sea consciente que puede participar, y ahora explicaremos cómo se puede enhebrar y desarrollar por si cualquier persona quiere llevar a cabo en su localidad. Y sobre todo, pues hacer un mensaje también a instituciones públicas que faciliten y que colaboren o que sean meros cómplices de también poder hacer valer pues esta consulta popular, el dar la voz al pueblo de una forma totalmente libre con, como dicen, el poder a decidir, ¿no? Así de claro. Vamos a ver este vídeo. La consulta popular estatal monarquía o república será el 14 de mayo de En las 2022. sociedades democráticas, los pueblos deciden sobre todas las cuestiones importantes que les conciernen, entre ellas la forma de Estado y de gobierno. La mayoría de la población actual no tuvo oportunidad de votar la Constitución de 1978, pero quien sí pudo hacerlo no tuvo la opción de elegir monarquía o república, ya que fue hurtado del debate de la llamada transición democrática. Ni en aquel momento ni posteriormente hemos podido decidir. La plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República se constituyó en Madrid en octubre del 2019 con el objetivo de impulsar y organizar la consulta estatal. Es un espacio unitario, amplio y plural, integrado por organizaciones políticas, sindicales y sociales. Plataformas que ya han promovido consultas sectoriales como la universidad o territoriales y por gran parte del movimiento republicano. La plataforma estatal ya ha celebrado 9 asambleas, 4 presenciales y 5 telemáticas, las cuales las primeras se llevarán a cabo el llamamiento a la consulta, la guía de trámites para la constitución de mesas de votación y el protocolo de jornada de votación. También se ha puesto en funcionamiento una página web y se han abierto canales en distintas redes sociales. También se constituyeron 4 nuevos grupos de trabajos estatales, los cuales son extensión, organización y logística, comunicación y asuntos legales, los cuales articulan próximas tareas a desarrollar. La fecha inicial fijada para realizar la consulta popular estatal fue el 9 de mayo de 2020, fecha que tuvo que ser aplazada por la situación sanitaria de pandemia que ha impedido hasta ahora que se pudiera plantear la celebración de la consulta en las condiciones adecuadas. La Asamblea del 7 de noviembre, además de fijar la fecha definitiva de la consulta, ha actualizado los documentos aprobados en anteriores encuentros, se han ampliado los grupos de trabajo estatales y ha aprobado un plan de acción estatal para la difusión y extensión de la consulta. Durante este mes, la plataforma se dirigirá al conjunto de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales partidarios de que la ciudadanía se pueda manifestar libremente y pronunciar sobre la forma de Estado para invitarlos a participar en la preparación y desarrollo de la consulta. Tras este duro periodo de pandemia, que ha afectado en mayor o menor medida a toda la ciudadanía, reanudamos las tareas y el camino hacia la consulta popular estatal. Será una gran jornada de democracia participativa y un acto democrático de libre expresión popular, en el que podremos votar y pronunciarnos sobre la forma de Estado, monarquía o república. La verdad, José Manuel, hay que decirlo bien claro, ¿no? Ojalá fuera vinculante, hay que decirlo bien claro. Lo pasa que tampoco tienen las agallas de abrir este proceso. Todos recordamos esa entrevista en la cual Adolfo Suárez, tapándose el micrófono, lo decía bien claro, ¿no? En la cual, si se hubiera llevado a votación, hubiera salido República, ¿no? Porque claro, hay que decirlo para la gente que nos esté oyendo.
hablamos de monarquía, república, mucha gente se puede preguntar, uy, pues Francia también es una república, Estados Unidos también es una república. Lo que pasa es que aquí en España tenemos una idiosincrasia totalmente diferente en el sentido que es república, por la que tuvimos la Segunda República, y sobre todo por las formas que nos impusieron, ¿no?, al monarca hoy en día, ¿no?, a los Borbones, hay que decirlo bien claro también, ¿no? Sí, bueno, las compañeras y los compañeros del vídeo yo creo que han explicado muy bien en qué consiste esta iniciativa de una consulta popular estatal, monarquía o república. La cuestión es que el conjunto de organizaciones, de espacios unitarios y de colectivos que formamos la plataforma estatal, pensamos que en las sociedades democráticas los pueblos tienen que decidir sobre todas las cuestiones importantes que les conciernen, entre ellas la forma de Estado. Y aquí efectivamente no se ha podido nunca pronunciar la ciudadanía en este sentido, ni en la llamada transición democrática, en la Constitución de 1978, que nos hurtaron ese debate, ni posteriormente. Ni en aquel momento, ni en todos los años después, hemos podido decidir, elegir, pronunciarnos sobre si queremos una monarquía o una república. Bien, nosotros no tenemos capacidad, nosotras y nosotros, no tenemos capacidad ni material ni legal para convocar un referéndum, menos vinculante, y por eso esta iniciativa, que parte de abajo de la base, lo que convoca es una consulta popular no vinculante. El referéndum es un instrumento legal con capacidad de vincular o no, pero tiene que ser convocado desde el Estado, desde la administración pública. Evidentemente la ciudadanía no tenemos esa capacidad, ni legal ni material. Por eso convocamos una consulta popular. Una consulta popular en la que la propia ciudadanía va a organizar puntos, mesas de votación en el conjunto del Estado el próximo 14 de mayo, y toda la gente que quiera acercarse a votar podrá pronunciarse sobre una de estas dos opciones. Si quieren monarquía o quieren república como forma de Estado, o si se quieren abstener en la votación. En definitiva, lo que damos es la oportunidad a la gente, aunque no tenga consecuencia de tener vínculo posterior legal, pero le damos la oportunidad a la gente que se pueda pronunciar sobre algo que nos deberían haber dejado votar y decidir hace muchos años y en los años siguientes. No nos han dejado, no nos dejan, pues la ciudadanía nos organizamos y el 14 de mayo, en una gran fiesta democrática, en un gran acto de participación democrática popular, pues vamos a coger una papeleta y vamos a decir qué es lo que queremos, si queremos monarquía o queremos república. Así es una realidad, ¿no? Y esa realidad hay que plasmarla y trasladarla también. No sé qué miedo se tiene a nivel institucional en realizar una consulta popular con los mecanismos que tiene la institución para poder llegar a todas y todos sin ser vinculante. Más que nada lo digo porque a la hora de desarrollar esa consulta sería una capacidad de gestión, de desarrollo, de amplitud, que esperemos que no sea diferente a la que se va a realizar de forma popular, hay que decirlo así de claro, no hay que engañar a nadie, ¿no? Es de ahí por qué esa falta de agallas por parte de las instituciones en pleno 2022 no se tenga esa voluntad de organizar esa consulta por parte de las instituciones públicas, dícese del gobierno, en este caso que está gobernando, ¿no? ¿Qué está instaurado tanto tiempo dentro de nuestra sociedad? ¿Por qué se rasgan tanto las vestiduras cuando se habla de la monarquía? ¿Cómo ha llegado a calar de esta forma, después de oír esa frase tan famosa, lo dejo todo atado y bien atado, para que en pleno 2022 todavía estemos actualmente así, ¿no? Falta mucha educación a nivel social en este aspecto también, ¿no? Sí, efectivamente, tú lo has dicho. Hay dos cosas. La democracia no es solo votar cada 4 años.
Yo creo que la democracia debe ser mucho más, debe ser una democracia con más calidad, con más profundidad, en definitiva, con más participación de la gente. Una democracia participativa, donde la gente, además de votar cada 4 años en unas elecciones generales, pueda pronunciarse sobre multitud de cuestiones que la afectan en su vida. Sobre cuestión de en manos de quién, por ejemplo, debe estar sectores estratégicos de la economía, como el sector energético, qué hay que hacer con determinadas cuestiones que afectan al cambio climático, qué hay que con multitud de cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana y a las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la gente. Y una de estas cuestiones es la forma de Estado. Sería lógico, desde el punto de vista democrático, que en la llamada transición democrática, y si no, haberlo hecho posteriormente, pues hubiéramos tenido la oportunidad de no ya de elegir, sino de decidir sobre si en nuestro país debe haber una monarquía o debe haber una república. Y es el Estado, con toda su capacidad legal y todos sus instrumentos y recursos materiales, el que debería haber convocado un referéndum que yo creo que debería haber sido vinculante y debería ser vinculante. Bien, este no es el caso. Nosotros, la ciudadanía, desde abajo, no tenemos ni capacidad legal ni recursos materiales y por eso hacemos una consulta popular. Y acabo. Es verdad lo que tú dices. La llamada transición democrática se nos vendió como algo que después no fue. Con el curso de los años hemos ido viendo lo que supuso la transición democrática. Se pasó a un nuevo sistema político en el que la economía seguía básicamente en manos de las mismas familias, de la oligarquía española, y pasamos a una democracia, podemos llamarla de muchas formas, pero una democracia limitada, no una democracia plena, no una democracia participativa. Y la cabeza de ese régimen del 78, con esa democracia limitada, con esa economía en manos de muy pocos, pues era la monarquía borbónica. Una monarquía que nos vendieron como la mejor institución que podía tener este país, la jefatura del Estado. Bueno, después hemos ido obteniendo información, desgraciadamente, básicamente por medio de comunicación de fuera de aquí y por medios digitales, no por los grandes medios de comunicación. Bien, hemos ido conociendo qué es realmente la monarquía. Pues una institución medieval, una institución arcaica, una institución no democrática y una institución, en definitiva, corrupta. Esa es la realidad. Pero esta es la opinión desde el punto de vista republicano. La plataforma Consulta Estatal lo que hace es convocar una consulta absolutamente democrática y popular en el que las personas partidarias de la monarquía, así lo manifestarán con su voto, y los partidarios de la República lo harán con su voto a favor de la República. Es una realidad, como estábamos hablando, ¿no? Es una pena que no exista ese ejercicio de democracia a la altura del año 2022, ¿no? Es una realidad aquella transición en la cual se obligó a mucha gente a votar un mal menor, hay que decirlo bien claro, fueron muchos condicionantes, o esto o el pasado, en pocas palabras, hay que decirlo, no nos rasguemos las vestiduras, valga la redundancia, es una realidad en este aspecto. Yo, por ejemplo, tengo 52 años y yo todavía no he podido decidir. Sí, ni voté aquella constitución, ni me han preguntado todavía si votaría o tendría derecho a decidir cuál es mi opinión al respecto.
No, con 52 años y al paso que voy, me parece que igual me muero y todavía no vamos a conseguir esto a nivel democrático. Y se dice muy pronto, ¿no? Que un ciudadano de un lugar llamado España, como tantos se llenan tantos la boca, que a la hora de verdad no pueda tener el derecho a tener su libre elección, su poder de decisión, ¿no? Y ahí los mecanismos de la democracia real del siglo XXI deben estar a la altura. Y como vemos y como dice el compañero, en España no estamos a la altura, nos rasgamos las vestiduras. Vamos a entrar de lleno ya en ese llamamiento, en ese reclamo, porque claro, como estamos hablando, estamos diciendo, se está haciendo de una forma totalmente un colectivo humano a través de contactos. ¿Cómo estáis enhebrando, cómo estáis creando esa red, esa charcha, ¿no? Sabemos que están las redes, pero claro, se queda siempre corto para poder llegar a todas y todos, y es importantísimo que quien lo esté viendo tanto en Twitter o en YouTube, pues que comparta, que hable, que comente, que esta posibilidad la va a tener en mano el de poder depositar un voto en una urna, pudiendo decidir si quiere monarquía o quiere república, que nadie nos lo ha preguntado hasta el momento. Y ahora se está hablando y se está trabajando por realizar esta consulta popular, que esperemos, y me callo ya, que en el tiempo la fuerza popular sea tan fuerte como para plantearse a nivel político el realizarla de forma vinculante, porque somos una sociedad adulta y desarrollada en ese sentido. En ese aspecto, ¿qué es lo que opina? Sí, efectivamente. Esta consulta básicamente, que desgraciadamente es una consulta popular, no vinculante, es un instrumento para extender el debate monarquía o república en nuestra sociedad. Un debate que ha estado aparcado, que ha estado enterrado, que ha sido tabú y, igual que muchas otras cuestiones, es el momento de ponerlo sobre la mesa y extender el debate. Monarquía o república. Porque es verdad que hay algunos sectores, algunas personas que dicen que el tema de la monarquía o la república no es un tema importante, no es un tema fundamental, que hay otros temas más importantes. El paro, la precariedad, el problema de la vivienda, la educación, la sanidad, efectivamente. Pero es que el debate monarquía o república tiene que ver con todo eso. Estamos hablando del futuro de nuestro país y de lo que estamos hablando es precisamente de cómo construir ese nuevo país al servicio de la mayoría, no al servicio de una minoría. Y en ese debate general de construir un nuevo país, con una educación, una sanidad pública de calidad, etcétera, con un empleo y un sueldo digno, etcétera, en ese conjunto de debate está el debate monarquía o república. Y es por eso igual de importante que los otros debates. Bien, se constituyó la plataforma estatal. Hasta el momento se han celebrado 10 asambleas estatales, algunas telemáticas, otras presenciales. Cuando hemos podido presenciales y cuando no hemos podido han sido asambleas telemáticas. Y en esas 10 asambleas se ha estructurado el desarrollo y la realización de cómo va a tener lugar la consulta. Se aprobaron los documentos básicos, el llamamiento de la consulta, la guía de trámites para constituir las mesas de votación, una guía básica de información de la consulta, un protocolo muy concreto y muy exacto del desarrollo de la propia jornada de votación, los modelos de documentos que hay que dirigir a los ayuntamientos y a las subdelegaciones del gobierno, en definitiva, se han ido aprobando el conjunto de documentos y de instrumentos para poder realizar la consulta. Y información de todo ello está en la página web. Cualquier persona, cualquier organización, cualquier colectivo que quiera informarse sobre esta consulta estatal, simplemente con poner en Google Plataforma Monarquía República, Consulta Monarquía República, accede a una página web donde está, creemos, bastante bien recogido. Todo esto sobre la próxima consulta estatal. Esta es la cuestión básicamente.
Nada, volvemos por aquí, hemos tenido un corte de corriente y es lo que tiene, se ha caído totalmente y hemos tenido que volver a reconectar el PC. Es lo que tiene esto de ser dependientes. Ay, madre. Pero esto pasa igual aquí en casa que en el local, ¿eh? Si se va la luz, se va la luz. Nada, retomamos, nos habíamos quedado José Manuel en esa consulta estatal, en la situación en la cual pues está llevando ese trabajo, ¿no? Sí, decía que hasta el momento se han celebrado 10 asambleas, algunas presenciales y otras telemáticas. En esas asambleas la plataforma estatal ha ido aprobando los documentos básicos sobre los que se basa la realización de la consulta, el llamamiento a la consulta, la guía de trámites para constituir mesas, puntos de votación, el protocolo de la jornada de votación y una guía básica de información sobre todos los aspectos de la consulta. Todos estos documentos, toda la información sobre la consulta está en la página web Plataforma Estatal Monarquía República. Cualquier persona, cualquier colectivo que quiera informarse o participar o colaborar con la consulta puede acceder a esa página web y se va a encontrar, porque creemos que el grupo de comunicación de la plataforma ha hecho un buen trabajo, creemos que se puede encontrar ahí toda la información para poder participar en esta consulta estatal. Algo tan simple como constituir una mesa de votación, lo pueden hacer organizaciones, colectivos o personas, varias personas que se juntan, deciden dónde poner una mesa de votación, un punto de votación el 14 de mayo, y una vez que tengan decidido el municipio, el lugar, la dirección, el horario de la mesa de votación, tienen que dirigirse a un correo de la plataforma estatal que viene en la página web y ahí comunicar esos datos. Porque la plataforma estatal va a publicar un listado completo de todas y cada una de las mesas, todas y cada uno de los puntos de votación en el conjunto del Estado el 14 de mayo. La prioridad es que las mesas se constituyan, se instalen en las calles para que sea una jornada abierta de participación democrática popular. Donde no se pueda, pues podrán instalarse las mesas en locales vecinales, sindicales, sociales, pero la prioridad es que se instalen en la calle. Y el horario general que se ha establecido para la votación es el sábado 14 de mayo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Así es. Pues nos vamos a ver ese vídeo en el cual también nos dice cómo entrar y encontrar toda esta información. Vamos a ello. Información básica de la consulta. Consulta popular estatal, monarquía o república. Ponemos en Google consulta monarquía o república y nos sale la primera. En el menú de la web vamos a la información y pinchamos en información básica de la consulta. Ahí tenemos toda la información necesaria. En la página web de la plataforma Consulta Popular Estatal, Monarquía o República se van a publicar todos los puntos, mesas de votación de la consulta en el conjunto del Estado. Para ello tienes que enviar lo antes posible al correo mesasvotación 14 de mayo, que está en la web, los datos de las mesas: provincia, municipio, dirección, horario y nombre, teléfono y correo de la persona coordinadora de la mesa de votación. Recuerda, el 14 de mayo tú decides. Nada, es una realidad, ¿no? Quien quiera más información puede entrar dentro de la página y tenerla.
Por ejemplo, vamos a hacernos la idea, ¿no?, de que hay varias localidades aquí en la zona que quieren llevar a cabo, que se han, empiezan a conocer, pues, que se va a realizar esta consulta popular y quieren llevarla a cabo en su localidad. ¿Modo operandi que tienen, que, qué pautas a seguir para poder enhebrar conjuntamente con vosotras y vosotros para llevar a cabo esta consulta? ¿De cómo se enhebraría y cómo facilitar esos materiales y todo, etcétera, etcétera? Cuéntanos un poquito. Sí, yendo a cuestiones muy prácticas. Vamos a ver, hay muchos espacios, muchas organizaciones y muchos colectivos que forman parte de la plataforma y que están impulsando la convocatoria y la realización de la consulta popular el 14 de mayo. Esas organizaciones, esos colectivos, esos movimientos sociales se están coordinando en los distintos municipios, en los distintos territorios, para la constitución de mesas. Lo pueden hacer, además de las organizaciones y colectivos que están impulsando la consulta, cualquier grupo de personas, cualquier grupo de ciudadanas o de ciudadanos. Simplemente decidir poner una mesa, un punto de votación Monarquía República el 14 de mayo. Entrar en la página web para ver los trámites, los escasos trámites que hay que hacer para constituir la mesa, y una vez que se tengan esos datos, el municipio, la provincia, el municipio, la dirección donde se va a poner la mesa, en la página web, en su página de inicio, en el menú inicio, aparece un correo electrónico, una dirección de correo electrónico, mesa votación 14 de mayo, ahí se pica y ahí se envía esos datos para que podamos publicar el conjunto de listado general de mesas de votación en todo el estado. Cuando se comuniquen los datos de cada mesa, hay que dar el dato de la persona coordinadora o responsable de esa mesa. Y a esa persona coordinadora de cada una de las mesas se le va a dar un código para que el 14 de mayo, antes de las 8 de la tarde, pueda acceder a una herramienta informática, a una app, una aplicación, para poder trasladar los resultados de esa mesa, los votos a favor de la monarquía, votos a favor de la república y abstenciones. Por lo tanto, en definitiva, lo que hay que hacer es simplemente la voluntad de poner un punto de votación en un lugar, en una calle, de un municipio, de un territorio del estado, y comunicar los datos de esa mesa al correo que figura en la página de inicio de la plataforma estatal. Ya digo que las organizaciones y colectivos que están impulsando la plataforma se están coordinando para impulsar la constitución del mayor número posible de mesas de votación, pero también lo puede hacer cualquier grupo de personas. Con tres personas, el otro día me decía un vecino de la calle donde yo vivo, que tres personas de la calle donde yo vivo, tres personas que no están organizadas en ningún colectivo, han decidido poner una mesa de votación. Han entrado en la página web, se han informado, han visto los trámites que tienen que seguir y ya han enviado al correo de la plataforma estatal, ya han enviado los datos de esa mesa que tres personas van a poner el 14 de mayo. Es una realidad, porque hay que decirlo bien claro, estamos hablando a nivel particular o de colectivos en un momento dado, pero si alguna institución municipal o supramunicipal quisiera llevar a cabo esta consulta, también habría la posibilidad de poder enhebrar las dos corrientes, tanto la institucional como también la consulta popular. Quiero decir con ello, al ser una institución puede recabar los datos de la población, en la cual puede hacer un llamamiento a toda la población y saber exactamente también mucho recuento del peso poblacional y la participación y todo al respecto, ¿no? No sé si me explico bien. En ese sentido, sí, se podían enlazar las dos partes si alguna institución, tanto municipal o supramunicipal, quisiera llevar a cabo la consulta. Bien, ese fue un debate que creo que se realizó en la novena asamblea. En la novena asamblea de la plataforma
hubo un debate sobre la participación de instituciones del tipo que sea en la consulta. Y por una amplísima mayoría de los participantes en la asamblea, que eran representantes de las organizaciones y colectivos que forman parte de la plataforma, se decidió que no. Esto es una consulta popular que ha nacido de abajo y por tanto, bien, respetando la otra opinión, pero se decidió que era, al ser una consulta eminentemente popular, no debería haber participación institucional. Además, al haber, si dejamos que hubiera habido participación institucional, ya podía entrar en juego la confrontación de los distintos grupos municipales, de una corporación, etcétera. Entraríamos en un terreno que la consulta no quiere ni debe entrar. Es una consulta popular, la organizamos la gente, desgraciadamente no es vinculante y ya está. Y le damos las gracias si hay alguna institución que le hubiera gustado participar. Pero el debate y la decisión democrática, por muy amplísima mayoría, fue que no, que la hacemos nosotras y nosotros. Y si el Estado quiere organizar algo en este sentido, pues que lo organice, que organice un referéndum, en este caso vinculante, monarquía o república. Pero ese es otro tema. Eso es un tema del Estado y de las instituciones. Nosotros no somos Estado y no somos instituciones. Somos gente, ciudadanos, mujeres y hombres de los pueblos del Estado. Así es, pero que sepa también la ciudadanía que como ciudadanos y como solemos conocer todos los ayuntamientos que son la casa del pueblo, existen mecanismos en los cuales los ciudadanos pueden hacer uso de ello, como puede ser charlas en el salón de actos perfectamente para orientar e informar a la ciudadanía, como también utilizar los medios de comunicación locales, como puede ser un mando para ya hacer un llamamiento a la ciudadanía, tanto de información como de llamamiento para el día de. Es una realidad, eso también tiene que saberlo la gente, que esos mecanismos también se pueden utilizar para cuando mayor sea esa participación, mayor será esa voluntad popular y sobre todo mayor será esa presión popular ante los poderes políticos que no quieren ejercer esta consulta de una forma totalmente democrática, así de claro y vinculante. Sí, es una realidad. Exacto, lo que tú dices es muy para que se ponga el mayor número posible de puntos de votación y para que haya la mayor participación posible de la ciudadanía, la gente se tiene que enterar de que existe esta consulta y se tiene que enterar de dónde están los puntos de votación. Y en ese sentido es muy importante poder utilizar todo tipo de canales, todo tipo de medios para difundir la consulta. Y hay una cuestión que antes la iba a plantear y se me pasó. El tema de los recursos materiales, del desarrollo de la consulta. Sí. Bien, aquí no hay nadie que financie, aquí no hay nadie que ponga dinero, aquí cada mesa de votación, cada municipio donde se van a colocar mesas, como acordamos en una de las primeras asambleas, tiene que solventar, tiene que solucionar sus recursos materiales. Tampoco son muchos. Un punto de votación es una mesa pequeña que podemos llevar de casa, es una urna y son fotocopias de algunos documentos, papeleta de votación, actas de votación. Y si se quiere sentar, los que van a estar en la mesa, pues sillas. Bien, la mesa pequeña, la silla, se la lleva la gente. Los documentos que hay que fotocopiar, que son las papeletas de votación, las actas de votación y poco más, pues hay que fotocopiarlo. Si se puede fotocopiar en algún lugar que colabore, gratis. Y si no, es un coste pequeño. Bien, y hay que conseguir una urna. Hay que conseguir una urna transparente, que puede ser del material que sea. Los compañeros y compañeras de León me decían que habían hablado de Castilla y León, que habían estado hablando hace unos días con un bazar, con una tienda, y han comprado
urnas de plástico. Urnas de plástico, le han hecho la apertura por arriba, le van a hacer la apertura por arriba, y les había costado muy poco dinero. Es decir, realmente el gasto para financiar los recursos materiales mínimos para el desarrollo de la consulta se los tiene que solucionar cada mesa, pero el gasto va a ser muy pequeño. Por lo tanto, aquí no hay nadie detrás ni delante, aportando dinero, financiando esto, y además que no hace falta. Ya digo que los presupuestos para constituir puntos de votación son muy pequeños y lo podemos asumir entre nosotras y nosotros. Ahí estamos, es ahí la fuerza popular, la que hay que demostrar que entre todas y todos somos capaces de realizar esa consulta popular y que tenga el peso suficiente para que la tengan en cuenta, en que la gente quiere tener el poder de decidir, que ya está bien de votar cada 4 años y parece como si cada 4 años delegamos y no tuviéramos derecho a decir en cualquier momento cuando se tome alguna decisión que nos afecta de forma directa para la vida de todas y todos, tanto a nivel de formación de un Estado como en otros aspectos. Es así de claro. Vamos a hacer una paradita y volvemos a coger aire, porque después del corte me he quedado así un poco como diciendo, madre mía, nos tenía que venir en este momento, pero mira, esto es lo que tiene. Venga, Juan José Manuel, hacemos un cortecito que no lleva 4 minutos y volvemos. De acuerdo.
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. Volvemos con todas y todos y ya estamos tomando el último tramo del programa. Me sabe mal que se haya partido el programa en dos porque la verdad que había gente que estaba cogida. El Twitter se ha quedado enganchado porque el Twitter se queda de forma continua, pero el YouTube sí que se ha cortado. De todas maneras lo unificaremos en uno y lo dejaremos colgado, aparte de hacer los cortes más importantes, digamos, para hacer un reclamo para que lo podáis volver a ver de forma completa, sin ningún tipo de problema, la verdad sea dicha. Nos vamos en este último espacio de programa, ya como dice el vídeo, ¿no? Por fin el 14 de mayo realizamos la consulta. Vamos con él. Por fin el pueblo tendrá la palabra y el voto para elegir entre monarquía o república en la consulta popular estatal del 14 de mayo. Herriak itxa botoa izango ditu monarquía la república en artean eukeratzeko. Maiatzen amalako estatu mailako herri kontsulta. Por fin o povo vai ter a decisión sobre monarquía e república. Vai ser o 14 de maio na consulta estatal pola república. Ti decides. Parecía el pobre a tener la palabra y el voto para escoger entre monarquía o república en la consulta popular estatal del propio 14 de maio. Es una realidad, José Manuel, es una realidad en la cual pues ahora queda un trabajo muy importante también que ya se estaba llevando a cabo en un pasado, pero ya viene como que dice la recta final en la cual pues que se extienda una gran malla de información a la ciudadanía para que sea conocedora de esta consulta y que participe de ella para crear esa fuerza social suficiente para que se tenga en cuenta a nivel institucional, ¿no? A nivel político y a nivel social de forma democrática como debería ser en pleno siglo XXI, como estamos diciendo, ¿no? Ahora toca apretar, ¿no? Sí, ahora toca, estamos ya en la última fase, en la última asamblea de la plataforma, que fue la décima asamblea que se celebró el 30 de enero, se calificaban las fases en las que estamos como las fases finales, enero y febrero, para extender y difundir por el conjunto de los territorios y de los sectores esta consulta, y los meses ya de marzo y abril, el de constitución, de organización de los puntos de las mesas de votación y su comunicación al correo de la plataforma estatal, para hacer el listado completo de mesas en todo el estado. Por tanto, estamos al final. La consulta tenía que haber sido en 2020, la pandemia no lo impidió, ha habido un año y medio de semi-paralización, pero afortunadamente la podemos hacer el 14 de mayo. Y queremos que sea eso, que sea una fiesta democrática, una fiesta porque va a ser una gran jornada de libre expresión popular. La gente libremente va a ir a una urna y va a depositar la papeleta que considere mejor para nuestro país, la mejor opción, la monarquía o la república. Y por eso, para que la gente participe el 14 de mayo, hay que difundir ampliamente la consulta, para que se entere la gente, que ese día además sepa dónde van a estar las mesas de votación y pueda acudir a esos puntos de votación. En ese sentido, pues, evidentemente agradecemos muchísimo a todos los canales y a todos los medios
que estáis colaborando, que estáis difundiendo esta iniciativa democrática popular, el vuestro y en otros territorios, otros medios. Bueno, los grandes medios en manos de los grandes propietarios nos imaginamos que no van a difundir mucho la consulta. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Creemos que va a ser una gran jornada de participación democrática, como hay en las democracias plenas, en los países con una calidad democrática importante, en definitiva, con democracia participativa, donde además de cada X año, cada 4 años de elecciones generales, pues se convoca a la ciudadanía cada X tiempo para que se pueda decidir sobre los asuntos importantes que les afectan. Ese es el tema. Eso es la democracia. La gente reuniéndose, informándose, debatiendo y votando, diciendo lo que quiere. No solo cada 4 años, también cada 4 años, pero no solo cada 4 años. Es una realidad, José Manuel, porque las cosas importantes, como estábamos diciendo antaño, debería de tener el poder de tratar y elegir el pueblo, porque hay cosas que no se pueden dejar de 4 a 4 años, es una cosa tan evidente, y hacer una sociedad mucho más participativa. Nos quejamos mucho de Suiza y sus formas, pero sin embargo a la hora de trasladar esas votaciones o hacer procesos consultivos a 2x3, y la ciudadanía elige, y no hay ningún problema, elegirá bien o elegirá mal, pero la ciudadanía elige, es una realidad, y esa potestad la tenemos que tener todas y todos y entenderla, y sobre todo defenderla. Y como dice usted, yo voy a cerrar con una frase: si eres demócrata, únete a la fiesta de la democracia, ni más ni menos. No te están diciendo ni que votes A ni que votes B, sino que votes, que participes. Después la gente elegirá en su mayoría. Somos sabedores de que últimamente, pues, los datos demoscópicos, esos como se llamen, del CIS, desde CIS o como se llame, pues hay como un olor a que hay más partidarios de república que de monarquía. Pero se podría decidir perfectamente a través de unas votaciones vinculantes y no pasaría nada. Y nos quitaríamos de dudas. No tendríamos por qué llevar esta duda arrastrando a lo largo del tiempo con estos debates arriba y abajo, ¿no? Preguntemos, sepamos la respuesta y a partir de ahí hablemos. Pero igual que estamos diciendo ahora lo de la consulta popular, la podían hacer también, la consulta a nivel de Cataluña, no vinculante, y que sepan lo que opina la ciudadanía. No hay nada más libre que saber lo que opina la ciudadanía. Después nos gustará más o nos gustará menos, pero es que para eso tenemos que educarnos todos como sociedad en unos valores y unos principios a la hora de tomar decisiones. No podemos ser el eco de cualquier vocero en el cual nos refugiemos detrás de sus espaldas. Eso también hay que decirlo, que estamos viendo situaciones que representantes políticos que claman al cielo. No existe ética ninguna, ¿no? Y es una realidad, y esa potestad pues la tenemos todas y todos. Y es de ahí de hacer ese llamamiento a que la gente participe y se sume, ¿no? Hoy hacemos este programa, como dice el compañero, en los medios de comunicación convencionales. No lo veremos, no nos preguntamos el porqué, porque lo entendemos perfectamente, ya lo ha dicho el compañero, pero es una realidad. Si hubiera también una democracia a nivel informativo, esto estaría saliendo en todas las portadas de todos los periódicos, está saliendo en todos los medios de comunicación como algo democrático, sin ningún miedo ni ninguna sublevación, que parece que alguien lo interpreta de una forma totalmente diferente, cuando realmente es la libertad de poder decidir como individuos pertenecientes a un territorio, ni más ni menos. José Manuel, es un placer, y decirte que tanto a ti como al colectivo, que tenéis las puertas abiertas para en cualquier momento volver a hacer otro llamamiento, que no tengamos problemas, no tengamos problemas de que se corte la corriente, eso sí también, porque es lo que pasa, somos un medio totalmente autogestionado, casero, y no tenemos muchos recursos, pero sí que tenemos mucha voluntad en llevar la voz mucho más allá, el ser eco necesario para que se cree esa conciencia necesaria dentro de la sociedad, en que otra forma de vivir, otra forma de interactuar, otra forma de relacionarnos, otra forma de ser actores principales existe. No tenemos por qué relegarnos a una orilla, ni más ni menos. José Manuel, es un placer, y de aquí a allá seguro que estamos en contacto para hacer otro llamamiento, para hacer un recordatorio, porque como somos sabedores de que esto se queda donde se queda, pues esperemos que esa malla sea cada vez más grande y que la gente se entere, se informe y sobre todo que participe, por supuesto.
Muchas gracias a vuestro canal y a vuestra disposición siempre. Si es que además, si las vecinas y los vecinos tenemos derecho a decidir de qué color vamos a pintar las zonas comunes de un edificio, el color de una escalera, ¿por qué no vamos a tener derecho a decidir la forma de Estado, monarquía o república? Pues como no nos dejan votar, pues nosotras y nosotros nos organizamos y ponemos a disposición de la gente una urna el 14 de mayo, para que la gente pueda pronunciarse y decidir. Correcto, ahí estamos. Y empecemos a hacer, como digo yo, actuar, porque realmente podemos hablar y comentar mucho, pero si no empezamos a entrar en acción, siempre nos quedaremos en agua de borrajas, como suele decir. Muchas gracias, José Manuel. Es un placer y lo dicho, aquí tenéis vuestra casa. Estamos en contacto. Chao. Todo vuelve a empezar, todo va a cambiar, en un sistema que ya no funciona, esto se ha de acabar, el pueblo entero se revoluciona, ¿qué será de ti? ¿Qué será de mí? Si vemos un futuro gris e incierto, estamos indignados, esto se ha acabado, son siempre los mismos en el gobierno, esta falsa democracia no nos hace gracia, pues no es una crisis, esto es una estafa, entonces ¿qué vamos a hacer? Somos rebeldes, casa. Ni cara A, ni cara B, ni PSOE, ni PP, queremos cambio de discurso y mandar la banca al banquillo. El futuro es algo que hay que compartir, no os lo dejéis robar, ya que no hay ni con qué vivir, porque si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Y se van a arrepentir. Todo vuelve a empezar. Todo va a cambiar. En un sistema que ya no funciona. Esto se ha de acabar. El pueblo entero se revoluciona. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Si vemos un futuro gris e incierto, estamos indignados. Para que veas, quiero dedicar parte de mí para que sepas que tus leyes no son nada. Tus leyes son manipuladas y adaptadas al gusto de ellos. Son el diablo en forma de ley, inyectando dosis de temor para hacerte vulnerable. Así no haber rencor tras el fraude, así no volver a ser lo que era antes de la crisis que inventaron en su propio beneficio. Vídeo feo, el de robar dinero a un pueblo honrado, algo cegado por noticias que nos mienten. Hoy el mundo está domado.